Hello, buenos días, bueno, ya buenas tardes, muy tardes, y bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Domingo, casi 7 de la tarde, y nada, ayer no grabé nada, o sea, sí grabé un poquito, me fui a hacer las uñas. Ya sabéis que mi hermana, bueno, si no lo sabéis os lo digo, mi hermana tiene un local de uñas, entonces yo cada 2 semanas pues tengo cita. Aprox, más o menos, y pues me hago las uñas, que estoy súper contenta porque, bueno, hice este diseño que, bueno, ya lo habréis visto porque os lo, ense bueno, lo he enseñado, o por lo menos tengo el clip donde cuando me las hice y tal. Quería hacer algo así de Navidad, pero bueno, tampoco algo muy exagerado, así que dije, bueno, algo así. El caso es que luego a la tarde no hice, bueno, o sea, lo que hice fue limpiar la casa y me fui a un cumpleaños. Bueno, me fui a un cumpleaños de una de mis amigas, donde, bueno, la fiesta era temática. Yo no tengo ni idea de Harry Potter ni nada, o sea, yo no he seguido la saga, no soy fan tampoco de Harry Potter, pero sí que me he visto películas, pero sí, bueno, sí que me he visto las típicas películas, pero sí que es verdad que yo personajes de Harry Potter pues no tengo ni idea. Entonces, bueno, yo lo que hice fue disfrazarme de alumna y poco más. Básicamente cogí a lo fácil un disfraz en Amazon. Que era, venía la corbata con la capa y poco más, pero mis amigos, la verdad es que se lo curraron muchísimo. O sea, yo aluciné, dije, increíble, increíble. Pero bueno, entonces, bueno, llegué y ya, pues obviamente, pues no grabé nada. Y esta mañana, pues he estado retocando cositas del vlog que he subido hoy, domingo. Ya está subido y todo. Y bueno, os quería contar algo. Mi vida, a ver, enséñales, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Eres la pupas ahora. Es la pupas. A ver, cuéntales, ¿qué ha pasado? Pues mira, tengo una heridita que me la estaba chupando. La mamá me la estaba curando. Entonces, como ella se la estaba chupando, pues hemos decidido ponerle bueno, he decidido ponerle un caparazón de estos, aunque sea unos días para que, bueno, ya cuando la heridita esté seca, que es una herida tonta, pero no quiero que se la esté lamiendo constantemente para que se le abra otra vez. Se la estoy curando con betadina y tal, así que bueno, tampoco no es nada grave, pero bueno, ella también es muy dramas y yo soy más. Entonces, como en la pupas, digo, mira, esto unos días y ya está, ¿vale? Sí, bebé, sí, ya sé que no te gusta, pero ¿qué vamos a hacerle? Es por tu bien. Así que nada, mi tarde pues ha sido ver vlogs, la verdad, ver Vlogmas, alguna peli así de Navidad empezada, que no me terminan de convencer las que hay en Netflix, y digo, jo, va, pues nada, me pongo a ver Vlogmas y ya está, y mañana a currar otra vez, luego me prepararé la ropa, etc. Así que bueno, quería abrir el vlog para no abrirlo mañana lunes, pues digo, pues bueno, ya lo abro, que esta semana sí que tengo varias cosas que hacer. Entonces, bueno, os grabaré unos días, lo subiré, quiero subirlo el miércoles y para que el domingo tengáis otro. Sabéis que yo estaba acostumbrada a grabar más o menos toda la semana y tal, pero bueno, con el tema de los Vlogmas y que he estado, que llevo retraso y que llevo tiempo sin subir, bueno, ya sabéis, pues sí que es verdad que me puse como objetivo subir más vídeos. Así que, bueno, mi vida básicamente. Así, bueno, aquí tengo a Furia. Furi. Y vamos a ver Vlogmas. Aquí sí. Este es nuestro plan de domingo. Yo, sinceramente, para mí no hay mejor plan, os lo prometo. No hay mejor plan que estar en casa tumbada en el sofá. Y por cierto, tengo esto. O sea, tenemos esto porque el sofá es así, pero ya sabéis que cuando hay animales es complicado. Y ahora tenemos dos. Así que bueno, me voy a poner a ver Vlogmas. Familia Caramelucci de fondo, ¿vale? Pero es que también estoy con el tema de las clases, jova, tengo los exámenes en un mes prácticamente. Y creo, o sea, bueno, no, creo no, afirmo que va a ser mi peor cuatri, os lo prometo. Porque todavía no he empezado a estudiar, todavía no he empezado a resumir y es un mes, o sea, no sé cómo lo voy a hacer este cuatri, la verdad, pero bueno. En fin, mirad. Esto es día 20, ¿no? Día 20 de diciembre, claro. Y día 20 tengo que entregar todas estas actividades que, evidentemente, pues no he hecho todavía. Y luego. Ah, vale, el 18
si no me equivoco, o sea, aquí no lo tengo, pero creo que el 18, bueno, esperad un segundo, voy a mirarlo. Vamos a mirar cuáles son. Es que no sé, o sea, sé que es, creo que es esa semana, o sea, estoy convencida que es la semana del 18 de enero, pero. Ah, no. 16, o sea, el lunes 16. Yo ya tengo investigación comercial. El 16 a las 10 y cuarto, que es. ¿Os acordáis? Bueno, yo no sé si os vais a acordar, pero bueno. Da igual, la cosa es que me quedo un examen de esto, ¿vale? O sea, un examen. Investigación comercial son 3 exámenes y yo a mí me quedo un examen. 12 preguntas, pero claro, me tengo que presentar, que es a las 10 y cuarto. Luego, a las 11 y media, porque es que no voy a durar una. O sea, O sea, no voy a estar ni una hora, ni mucho menos. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero vamos, ni una hora. Luego, 16 de enero, tengo lanzamiento de productos y servicios. El mismo día. A las 11 y media. Entonces, lo que he hecho esta vez, yo antes como me ponía uno cada día, o sea, un examen cada día, pues no, esta vez no, esta vez lo que he hecho ha sido, vale, pues junto estos dos y los hago el mismo día. Luego, miércoles 18 de enero, trabajo de campo, también a las 10 y cuarto, quitármelo por la mañana y ya está, para no ir por la tarde. Y luego ya el 20 de enero, o sea, 16 tengo examen, 17 no, 18 tengo trabajo y luego 20 tengo marketing digital y medios de soporte. Uno a las 10 y cuarto y el otro a las 12 y 45. Pero bueno, o sea, como que me he puesto un día por de medio, ¿sabes? Y voy bastante mal, ¿eh? me río, pero vamos, gracia ninguna. Pero bueno, entre todo. En fin, trabajo, luego pues eso, el cambio de todo, pues bueno, no, creo que mi primer cuatri fue el primerísimo de todos, pero bueno, bien, obviamente lo tengo que salvar, obvio, y me voy a poner. Así que esta semana voy a empezar a ir a la biblioteca, porque siento que aquí no me voy a poder concentrar entre una cosa y otra, y como voy cogida de tiempo, a lo mejor voy a ir 2 días a la semana a la biblioteca, justo cuando salga del trabajo ya me quedo directamente porque me queda de camino y aprovecho, pues yo qué sé, si llego a sobre las 6, pues de 6 a 8, por ejemplo, y así por lo menos estoy 2 horas aprovechando para estudiar. Ese va a ser mi plan. Información, o le llamo yo, le llamarán tanto la tramitadora de un expediente o la tramitadora del otro expediente, ¿vale? Nada, buenos días, gracias. Mi escritorio, soy un desastre. Estoy deseando ordenarlo, pero yo cada semana ordeno el escritorio, ¿vale? Lo ordeno cada semana y cada semana me pasa esto. Entonces tengo que dedicarle 15 minutos en agruparlo todo por carpetas. Pero soy un desastre. Nos han regalado un décimo. Yo ya llevo como 5 o 6 décimos. Más unos que me tienen que traer de Galicia. Que bueno, me los mandarán en la oficina. 1, 2. On a delta in the river's mouth, we were born again out of the south. Songs of the field from an ancient herd are buried in the mud and blood and dirt. Beautiful birds against the wind. Acabo de llegar.
llegar ahora porque justo mi hermano me ha venido a buscar sobre las 8:15 o así, que es cuando me he ido de la biblioteca, y hemos ido a comprar a Mercadona. Entonces, ahora acabo de llegar, voy a cambiar porque todavía llevo la ropa del trabajo. He salido aquí a las 8:15 y he llegado a las 9. Así que, y estoy, o sea, os lo juro, estoy muerta, o sea, me duele muchísimo la cabeza. Bueno, yo creo que me ha aumentado, o sea, la miopía, creo que, o sea, estoy convencida que me ha aumentado. Bueno, mañana voy a hacerme una revisión porque necesito unas gafas. Entonces me tienen que hacer una revisión porque obviamente yo sé que me ha aumentado, o sea, soy consciente porque yo con las lentillas ya no veo igual. Pero bueno, voy a abrir un regalito de Rituals, que es el día 12. Iba a decir, 12, es 12, ¿no? Sí, 12 no tiene mucho misterio porque, o sea, es la misma cajita que las velas, pero, o sea, no pesa nada, así que no es una vela. Es una esponja, es un guante. Es un guante de estos exfoliantes. Pues que bien huele. Me encanta, pues no tengo ninguno. O sea, me viene genial. La verdad, ¡ah! ¡Qué mono! Oye, pues me viene muy, 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 muy bien. Y como me tocó el otro día el exfoliante, pues ya tengo un guante exfoliante. No he tenido ninguno en mi vida. Así que perfecto. Me encanta el packaging. O sea, me gusta muchísimo. Y me da pena hasta tirarlos. Buenos días de martes. Estamos a martes. Hoy no sé qué pasa, pero es que hace un calor que me muero. O sea, he alucinado muchísimo porque ayer por la noche me escribieron mis compañeros y me dijeron, buah, es que aquí en su pueblo, que ellos viven cerca de la montaña, siempre, siempre hace más frío. Pues bien, me dijeron, mira, estamos a 21 grados. Y digo, eso es mentira, cochina, me estáis vacilando, porque yo soy una friolera de la vida. Me dicen, no, te lo juro, Anto, que está así. Y digo, qué cosa más rara. Pues esta mañana, yo por la mañana, pues lo que suelo hacer es meter mi ropa a la secadora para que esté calentito y yo pues salga pues con la ropita calentita. Pues salgo, porque claro, yo para ir a lo que es la coladuría tengo que ir por la terraza. Y salgo y un calor, el aire caliente, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y digo, pues obviamente ya no meto nada en la secadora porque es que me voy a chicharrar. Y claro, yo he cogido el abrigo porque yo voy así con la americana y esto que es súper finito. Y digo, bueno, por si acaso pues voy a coger el plumón, ¿no? Me lo he tenido que quitar a mitad de camino, o sea, he alucinado bastante. Pero bueno, en fin, pues ya nos ponemos manos a la obra. Tendría que ordenar todo esto, soy un desastre. ¿Os parece que he ordenado mi escritorio? Tanto este de aquí como el de la pantalla. Ya tocaba. Daño comunitario, el parte lo tiene que dar la comunidad, el seguro de la comunidad. Si es un daño privativo, como no es tu caso, pues tendrías que dar parte a tu seguro de hogar. Pero no es un daño privativo, es un daño comunitario porque procede de una terraza comunitaria. No, ya lo entiendo, no te preocupes. Por cierto, se me ha parado la batería de esto. ¿Cómo lo cargo? Pero no sé dónde está el enchufe. ¿Qué? Un enchufe como todos. No, mira cómo es. Humedad en uno de los pasillos. Vale, genial, ya está abierto. Ahora recibirá un SMS, ¿vale? Con un número de referencia, que es el número del expediente. Bueno, para confirmar que se ha aperturado el parte, ¿vale? Y en un, bueno, durante el día de hoy, imagino como muy tarde mañana, se pondrán en contacto con usted. Vale. Nada, buen día, adiós, gracias. He tenido que poner gafas porque dentro de... No sé. Nahue.
Nahuel, eres tonto, tío. ¿Qué me has dado, chaval? No voy a quedar mal. La cosa, que me he tenido que poner gafas porque por la tarde a las 6 tengo que hacerme la revisión. Me ha salido un granaco. Tengo que hacerme la revisión de la vista y estoy viendo mal con estas gafas. Yo es que estoy segurísima que me ha aumentado. O sea, tengo 4,5 en cada ojo y es que estoy, vamos, fijo que me ha aumentado a 4,75. 5 me parece una burrada, pero 4,75 fijo. Y Nahuel, lo primero que me ha dicho, buah, como nunca me han visto con gafas porque yo aquí no las llevo, buah, tienes cara de mala persona. Pues yo no me veo cara de mala persona. Porque cuando vas a la cámara sonríes más de lo normal. No sé, no me veo con cara de mala persona. Mírate el grano. Tengo granos por todo, tío. No me tiene que bajar la regla, pero bueno. El estrés de la vida. Bueno, Nahuel, me pasas los vídeos, por fin. Forever's our home, they'll stay. Proud and dead are on their way. Chasing sunsets in the sky. Won't let these moments pass us by. Take my hand. Hello, bueno, ya he llegado a casa, bueno, he llegado mucho antes, lo que pasa que he estado abajo con mi madre y eso. Son las 8 de la tarde, aprox, ya mismo. Y bueno, lo último que habéis visto ha sido yo probándome las gafas, agobiándome, porque me ha agobiado muchísimo. Bueno, a ver, yo creo que no es tanto la cara, o sea, mi cara no es que sea hiper pequeña, antes sí, y me costaba muchísimo, bueno, sigo pensando que mi cara es pequeña y que las gafas me comen la cara, ¿vale? La cosa, bueno, por partes, me ha aumentado, yo eso ya lo imaginaba, yo sospechaba, digo, me habrá aumentado, efectivamente, me ha aumentado, y yo tenía 4,5 y 4,5 y ahora tengo 5, 5, que yo he dicho, no, no creo, 5 no creo, será mucho, 5, 5, o sea, 5, Dios mío. Y aquí 4,75. Y digo, joder, es que me voy a quedar ciega, me voy a quedar ciega. Y me da rabia que me aumente porque yo llevo gafas, o sea, llevo las gafas. Yo entiendo que en su momento a mí me aumentó de 1 y pico a 3 y pico, una barbaridad, porque no llevaba las gafas, porque era muy guay y decía, ¿para qué voy a llevar las gafas estando en la calle con lo mal que me quedan las gafas? No quiero llevar gafas. Pues toma. Entonces, bueno, eso por una parte. Dos, claro, las gafas, a mí, yo no tengo nariz, o sea, tengo nariz, obviamente, pero mi nariz es muy chatilla, o sea, es más así que así, ¿sabéis? Entonces, como yo, básicamente, no sé, como que esto lo tengo muy llano, por así decirlo. Entonces, todas las gafas de pasta a mí me quedan grandes, o sea, se me van a bajar. Con las gafas de sol me pasa, me cuesta muchísimo que me encajen unas gafas de pasta, a no ser que sean esas así pequeñitas y tal y cual, pero yo las quiero así un poquito grandes. Entonces las únicas que he encontrado, que creo que son las únicas que he grabado, que yo realmente se lo estaba mandando para mi amiga, pero digo, bueno, pues ya está, también lo meto aquí. Eran esas, que eran grandes, y qué pasa, que al tener el puentecito ese así de silicona, pues bueno, pues... Me quedaban bien, en plan que no se me caían. Y luego, pues eso, me probaba gafas, yo quería de pasta. Bueno, esas también me gustaban, ¿eh? Esas también iba con la idea de algo así. Pero bueno, no había por dónde cogerlo. Al final, ¿qué pasa? Que me iba a coger dos, pero al final no he dicho no, me cojo una, porque encima me han tenido que reducir, o sea, me van a reducir los cristales, porque claro, al tener muchas dioptrías, pues va a quedar como muy gordo el cristal. Y me dice la chica... reduce cristal, o sea, es que si no te va a quedar muy raro. He dicho, vale, pues reduce, y para qué voy a querer dos gafas pagando un pastizal, porque ya la reducción de cristales cuesta bastante, o sea, bastante en comparación, ¿no? Entonces digo, ¿para qué voy a tener dos gafas? O sea, yo con unas me sobran. Entonces al final solo me he cogido unas y nada,
Me he cogido esas que, bueno, me imagino que me ha dicho una semana 10 días, así que hasta la semana que viene pues no las tendré. Y bueno, yo ya sabía que me había aumentado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que me voy a duchar ya, porque ya este pelo pues hay que lavarlo. Hay que lavarlo porque ya está sucio. Y vamos a abrir un paquetito del calendario de Adviento. Hoy toca martes 13. El 13 era ni te cases ni te embarques, ¿no? O algo así. Bueno, casarme no me voy a casar. Y embarcarme pues tampoco. Estoy buscándole porque no lo tengo. ¡Ah! Está aquí, es un paquete grande. Bien. A ver, ¿qué es esto? No es una broma. Es lo mismo que el otro. Pone es para chico, creo. Nada, se lo daré a mi novio. No, que no tengo novio. Se lo daré a mi hermano. Es. Mira, ¿qué haces? Se está desperezando. Pues mira, lo que te has perdido. La vida, la vida. Lo mismo que la otra vez, que yo creía que era una broma. Y huele súper bien, pues. Un gel en espuma. Es que quiero. No puede ser. O sea, es que no puede ser. ¿O qué me pasa? Él le da súper flojo. Es que esto ha salido. Pero bueno, habéis visto cómo ha salido, ¿no? O sea, yo solo. Simplemente pues quería olerlo. Madre mía. Es que habéis visto a la velocidad que ha salido esto. Pues nada, me voy a poner a limpiarlo. Claro, esto con poquito que te pongas. Fíjate. Vale, pues eso, ya lo he limpiado. Lo dicho, Mira, se ha quedado la espumita por aquí. Este baño es tan genial para viajar, me encanta. Así que bueno, eso que se lleva mi hermano. Vale, acabo de salir de la ducha. Y está Furia llegando porque quiere salir, pero es que está lloviendo fuera. Entonces, no puede salir. Mirad, el otro día estaba viendo TikTok. Porque ahora me he enganchado bastante a TikTok. Y mira que yo siempre he estado como, TikTok, qué rollo. No, pues ahora estoy súper enganchada. O sea, enganchada a verlo, no a hacer TikToks. Vale, pero que no descarto hacer alguno. Bueno, la cosa es que el otro día vi una chica que se había comprado a través de Amazon. Lo típico de TikTok me hizo comprar, pues también me lo hizo comprar a mí. Y es esto. Este cacharrito de aquí, que diréis, ¿para qué sirve este cacharro? Vale, pues este cacharro sirve para cuando te estás lavando el pelo, hacerte así con el champú, ¿sabes? En plan, y que te laves bien el pelo. Porque a mí eso muchas veces me ha pasado de lavarme el pelo y decir, tío, es que parece que no me lo he lavado. O sea, como que por ejemplo, la peluquería están ahí rascando súper fuerte y yo no lo hago. Entonces dije, wow, pues me lo pillo. Entonces, tengo la caja aquí. De hecho me vino con un coletero. Que todavía lo tengo en la caja. Y es este. Es un cepillo para el champú, o sea, de esta marca. Os lo voy a dejar en la cajita de información. Pero me pareció una ideaza y me encanta. O sea, yo me pongo el champú en el pelo, le das así con la mano y luego en plan, pa, 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 pa. Y el pelo limpísimo. Me moló la idea. Taca, 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 taca. Y pelo limpito. Así que bueno, voy a secarme el pelo porque si no, soy Dora la Exploradora. Peor que Dora. Bueno, ya que estoy, esto también lo pillé a través de Amazon. Y es porque se lo vi a una chica que se llama Isabel, que es de México. Y estaba diciendo que estaba usando esto. Es que tal y cual, ya sabéis. O sea, yo igual que el limpiador, cremas, hidratantes y tal, yo pruebo un montón. Y si me va bien, pues genial. Y luego vuelvo a probar otros y todo. Entonces me pillé, que son de esta marca, uy, OGX. Me pillé estos y me pillé otro más, que este lo tengo por aquí. Uno de cada gama. O sea, yo ya ni mirando la gama ni nada. Digo, bueno, pues mira, por probar. Este todavía no lo he estrenado. Pero de este sí que me cogí la mascarilla, que la tengo ahí. Entonces, bueno, estoy probando esta marca. Esa marca me compré el aceite este de argán. Y luego un serum de coco también, de la misma marquita. Mirad, así queda justo mi pelo después de secármelo, no alisármelo. Porque alisármelo me lo voy a alisar más tarde. Porque tengo que ir a cenar ya. Pero mirad qué brillo. O sea, me gusta muchísimo. Aparte queda súper suavecito y todo. Así que ya os digo, me están gustando mucho los productos y llevo
como 2 semanas o así, 2 semanas, 3 semanas probándolo. Y pelo súper, mirad, es que un brillo que flipáis, ¿eh? En fin, me voy a cenar. Chiquis, hasta aquí el vlog de hoy. El domingo más y mejor. Que es que ahora, o sea, hoy es día martes y mañana miércoles tenéis que tener esto. Es verdad que ya tengo todo lo demás editado de 2 demás días, pero me queda editar el día de hoy. Así que me voy a pasar los clips ahora para editarlos y bueno, que así cierro el vlog, porque la verdad últimamente se me olvida y no los cierro. Nada, justo me acabo de alisar así por encima y tan por encima el pelo, porque total, con la humedad que hay, al final luego se me pone un poco así, ¿sabes? Se me encrespa y tal. También me he preparado la comida. Mañana por la mañana lo que voy a hacer es hacerme un vasito de estos de quinoa y ponerlo en el tupper y llevármelo, y porque yo, ya os digo, a ver, yo me levanto al final con el tiempo siempre justo, y la verdad es que tampoco me apetecía prepararme algo súper tedioso, porque, porque son ahora mismo las 11 de la noche, tengo que editar el vlog, terminar de editarlo a las 12 y media o así, y no apetece. Así que bueno, yo voy un poco a contrarreloj, pero bueno, ya sabéis que yo de normal suelo grabar una semana conmigo y tengo los sábados o tengo los viernes para editar y no voy tan apresurada, pero bueno, por lo menos para que lo tengáis mañana. Y nada, no me enrollo más, que muchísimas gracias por estar aquí, que muchísimas gracias por los comentarios en el anterior vídeo y en el otro, por supuesto, y que nos vemos el domingo, ¿vale? Siempre, si os ha gustado, dadle al like y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!